No, bueno, creo que fue algo extraordinario la tarde, noche de hoy, porque primero la gente, ¿no? Desde que salimos al campo, cómo nos reciben, cómo el entusiasmo con que nos alientan de que canten el himno nacional y todo el partido alentando a nuestros jugadores, porque creo que fue un partidazo en cuanto a espectáculo, ¿no? Creo que para el espectador fue muy, muy agradable, para nosotros muy sufrido, pero creo que el espectador vio un partido muy emocionante porque la pelota iba de un área a la otra y había poco tráfico en medio campo y con muchas opciones de gol. Por otro lado, la entrega, la lucha de nuestros jugadores, la personalidad que han mostrado en estos tres partidos, el espíritu de remontada que han mostrado nuestros jugadores, porque siempre necesitábamos dos y nunca bajaron los brazos y nos dieron un gol, necesitábamos dos y luego otra vez fuimos hacia adelante. Los que entraron de cambio también con una gran determinación, creo que fueron de gran ayuda. La emoción al final, incluso del penal que detiene Nicolás, creo que fue un partido con muchos ingredientes emocionantes, por momentos de buen fútbol, por momentos no tanto, pero en general con el corazón por delante. Creo que Guatemala gana con toda justicia su calificación a los cuartos de final, somos primer lugar, tenemos 7 puntos, damos alegría a nuestra gente, que ese era el objetivo que teníamos desde un principio, que los millones de guatemaltecos se hicieran bien representados y que estuvieran orgullosos de su selección. Creo que lo vamos logrando, conscientes de que ahora el cuarto de final, Jamaica es un equipo mucho más complicado, más fuerte, pero nuestro equipo está bien, está entero, está con el ánimo dispuesto, está arriba y sabemos que nuestra gente nos seguirá apoyando. Sí, yo siempre he dicho que el jugador guatemalteco tiene más calidad de lo que ellos mismos creen. Y estos resultados son los que nos ayudan a creer en nosotros mismos, a saber que tenemos calidad y a saber que somos fuertes. Porque se puede hablar muchas cosas, pero los hechos, estos partidos, son los que nos hacen creer. Y sobre todo a nuestra gente también, que se va dando cuenta que tiene un equipo que puede pelear contra cualquiera. Puede ganar o perder como cualquier otro, pero siempre con el corazón por delante y tratando de jugar bien al fútbol, que quiere decir tratar bien la pelota, ¿no? Siempre tratamos de salir con la pelota controlada desde el fondo y llegar con mucha gente. Hoy por momentos nos costó, porque realmente teníamos un equipo fuerte enfrente, pero al final creo que con toda justicia somos el primer lugar del grupo. ¿De cómo fue su lesión y cómo se recuperó en una semana? Sí, pues, lo que más cuenta es la voluntad del jugador, que está en terapia a mañana y tarde. El doctor hizo un gran trabajo, le hicieron los estudios correspondientes. Y hoy en la mañana nos juntamos el doctor, el jugador y yo, y decidimos que jugara, ¿no? Sabíamos que lleva una semana sin tocar la pelota, pero pues lo más importante es la mentalidad del jugador, que sabemos que es fuerte, sabemos que tiene calidad, sabemos que quería jugar. Y bueno, metió 2 goles, sabemos la calidad que él tiene, ¿no? Sí, el equipo, bueno, obviamente está muy, muy cansado, pero está a la vez muy, muy contento, está feliz, y lo más importante es eso, el estado de ánimo. Y tenemos de aquí al domingo para recuperar, ver quién está bien, con quién contamos, y hacer una planeación de cara al juego con Jamaica. Sí, tenemos una muy buena euforia que hay que controlar, que hay que dejar a los que festejen hoy. Y recuperación, tenemos de aquí al domingo, pero insisto, lo más importante es el aspecto mental y el grado de motivación que tiene nuestro equipo hoy en día. Sí, no, gracias, pero la verdad es que son los jugadores los que entran con mucha determinación y se hacen sentir con los cambios. Creo que los 5 cambios que entraron hoy y desde el partido pasado, hemos hecho los 5 cambios siempre porque confiamos en nuestra gente que está en la banca. Y entra con una gran determinación y eso hace que se vean bien, que funcionen bien y que el equipo pueda reflotar, porque también los rivales cuentan, hemos tenido rivales muy fuertes y también hacen cambios, pero la verdad sí, muy contentos con los jugadores que han entrado de cambio esos 3 partidos. ¿Quién, perdón? De Luis, del árbitro. Ah, mira, tenemos por norma no hablar del árbitro. Habrá que ver el video, sí hubo muchas jugadas ahí divididas, pero uno con tanto nervio, con el pulso tan acelerado, es difícil ser juez y parte, ¿no? Realmente, cuando estaba no me parecía
penales, pero luego ve los videos uno y se da cuenta que el árbitro tenía razón. Entonces, hay que dejarlos trabajar, los árbitros se equivocan en todas partes del mundo y a veces a favor y a veces en contra, ¿no? Entonces, hay que dejar que hagan su trabajo, ¿no? Sin esos 25.000 o aproximadamente de guatemaltecos no hubiéramos ganado, porque ese impulso fue total en los momentos más difíciles, insisto, fue un espíritu de remontada total y fue gracias a ellos a que impulsaba, ¿no? Incluso el último penal, yo creo que presionan al jugador, alientan a Nicolás Hagen. Sí, creo que ha sido vital y fue en Houston y fue en Miami igual. Yo creo que sí, sin ese impulso de nuestra gente, no creo que hubiéramos ganado hoy. Es esta. Siempre hay algunos cambios y jugadores que van saliendo y van pidiendo cancha, van pidiendo terreno. Pero la base es esa, sí. Hoy estamos a un año todavía, pueden pasar muchas cosas, pero creo que hoy por hoy tenemos una muy buena base de jugadores para poder pelear en cualquier torneo, ¿no? Y Jamaica es un equipo muy duro, ha crecido mucho, tienes muchos jugadores en Europa. Entonces tenemos que hacer un mejor partido del que hicimos en esta primera fase si queremos ganarles. Y el control de la pelota, hoy por momentos no lo tuvimos en media cancha, lo perdíamos el balón muy fácil. Tenemos que controlar mejor el balón para llegar más acompañados. Sí, sabemos, estamos muy conscientes de lo difícil que es Jamaica, pero obviamente Jamaica serán los favoritos, pero en el fútbol se dan muchas, muchas sorpresas y vamos a intentar dar una, ¿no? Diego Reyes, you can go ahead. No, yo en general sí trato de estar tranquilo porque creo que de esa manera puedo analizar mejor el partido y puedo realizar mejor los cambios, pensar mejor los cambios, ¿no? Yo veo, pero hoy sí fue un partido tan, tan excitante, tan dramático, el impulso de la gente, que sí me aceleraron, incluso le grité una vez al árbitro, cosa que nunca hago. Pero lo que transmite esta gente es muy importante, nos emociona, nos hace vibrar. Y sí, realmente queríamos darle esa alegría a toda la gente. Entonces, afortunadamente Nicolás detuvo el penal y nos vamos todos contentos en un partido que realmente fue muy parejo y estuvo para cualquier lado, ¿no? Creo que el equipo que más lo deseó, el equipo que más lo anheló, el equipo que jugó con el corazón, que fue Guatemala, es el que se lleva el triunfo. Parecido en cuanto a la entrega, la lucha, la verdad es que para que un equipo pueda ganar tiene que jugar con esa determinación, porque hoy todo es muy parejo, y entonces el que pone más corazón, más unión, más solidaridad, es el que acaba ganando. Yo insisto, hoy el partido estuvo para cualquier lado y por momentos no jugamos también al fútbol, pero siempre compensado por el entusiasmo, por la determinación y por el corazón que pusieron nuestros jugadores. Se puede compensar, a veces si no hay tanto fútbol, con hombría se pueden ganar los partidos. Y hoy nuestros jugadores pusieron eso que hay que poner en los momentos más difíciles, los momentos más parejos, y ahí fuimos inclinando la balanza.